a alguien que siempre ha estado en la misma posición, Diego, ideológica, militante, que vos has contactado y que nos parece muy bien escucharla en este momento. Y que además está participando firmemente en estas elecciones dentro de una lista, y que yo no la veo personalmente desde cuando venía al estudio de televisión de la calle Paraná, Ah. en los 90, acompañando al querido Colorado Ramos, que ya no está entre Gran amigo, nosotros. Colorado Ramos. Un tipo bárbaro, Te genial. digo más, el día que cambiaba de casa, que se mudaba a una casa que había podido comprar, yo estaba en Radio Municipal, vino y me dijo, quiero que seas el primero en tener una cena en mi casa. Y al otro día se murió. Qué bárbaro, Sí, gran tipo el un gran Colorado tipo, un Ramos. fenómeno, un Y hombre nacional. Pimpi, una alumna del Qué Colorado recuerdo, ¿no? Ramos, una Qué alumna recuerdo. fantástica del Colorado Ramos y que sigue respetando todos los cánones a favor del Si pueblo. hay ovarios históricos, perdonando la expresión, son los de Pimpi Colombo, que siempre los ha puesto en juego jugando por una posición y por un pensamiento, ¿no? ¿Y en qué estás ahora, Pimpi? Porque sabemos que estás trabajando al lado de otro querido amigo que es el querido Moreno. Así es, así es. Estamos haciendo el partido Principios y Valores. Me toca a mí la responsabilidad de conducir la tarea acá en la capital. Guillermo lo ha armado en la provincia de Buenos Aires y es nuestro presidente y referente nacional y se está armando en distintas provincias. Y la verdad es que te diría que orgullosamente peronista, ciertamente que mi origen político es con el Colorado Ramos y con Abelardo aprendimos que donde está el peronismo es donde está el pueblo y por eso es que hoy claramente estoy a la par de Guillermo y te digo, este gobierno ha usado los votos del peronismo, usa el nombre del peronismo, se ha adueñado del Partido Justicialista que solía ser la herramienta electoral del peronismo, pero este gobierno no es peronista, porque nunca un gobierno peronista estaría hambreando al pueblo, estaría dejando sin trabajo, estaría dejando sin esperanza, estaría disfrazando esta realidad dolorosa con cuentas de colores, ¿no? Decir que van a China para que les presten unos yuanes para ver si con el yuan que el dólar y hacen verso y verso y verso y cualquiera sabe que si vienen los chinos es para destruir la industria nacional, que si vienen los chinos a la Argentina es ni más ni menos que para que no haya una Argentina que vuelva a ser industrial como fue con Perón. Así que estoy muy contenta de estar con Guillermo, estamos preparándonos para la elección. En principio, si todo camina como estamos programando, me va a tocar a mí encabezar la lista para el Congreso Nacional, para diputados en la capital, y lo voy a hacer con mucho gusto, porque creo que la discusión nacional hoy requiere una mirada muy especial, con toda la complejidad y con todo el amor al prójimo que claramente tiene que tener la política, porque si no, ¿cómo vos vas a cambiar las cosas? ¿Cómo vos vas a poner el mundo sobre sus pies estando todo tan patas para arriba si no es mirando lo que tu pueblo necesita y si no es poniendo todo tu mejor esfuerzo, lo que mejor hagas, lo que mejor conoces, lo que mejor sabés, precisamente para que se recupere el trabajo, para que se recupere la dignidad de poder comer con tu familia y no salir a celebrar que inauguras comedores? Pero Pero ahora te toca a vos. además, Pimpi, este partido en el que estás vos acompañando a Guillermo Moreno es el único que tiene un plan de lo que hay que hacer económica y socialmente en el país. Exactamente, exactamente. Mira, obviamente que Guillermo y Pablo Chaillú y la Beatriz Paglieri y los compañeros y Walter Romero y los compañeros que han elaborado como especialistas el plan económico, también a partir de su experiencia y su experiencia de gestión y de vida y de sus propios, bueno, de todo su propio desarrollo personal con sus negocios, con la comprensión de cómo funciona tanto el mundo como los negocios de cada día. Y efectivamente nosotros tenemos el orgullo de poder decir que hay un plan económico para salir de esta decadencia a la que nos viene sometiendo
desde hace ya casi una década, de esta década perdida, que lastimosamente, después de haber tenido una década ganada, ¿y por qué una década ganada? Porque teníamos trabajo, porque mejoraban nuestras condiciones, porque podías mejorar en el laburo, porque podías mejorar en tu casa, porque podías agregar una pieza, porque podías pintar, comprarte una moto, cambiar el auto, podías, tenías tantas expectativas y posibilidades y reunirte con tu familia alrededor de la mesa, y por eso fue una década ganada, porque fue para el bien de la patria, porque fue para el bien de nuestro pueblo. Y después de eso empezó a volver la lógica de la especulación, de ese capitalismo que es destructivo, que es destructivo en lo material y es también destructivo en lo espiritual, te quiere privar de todos tus valores, te quita las palabras, te mira vos, parezco, bueno, tengo un poco más de pelo, pero digo, parezco Lito Nevia, ¿visto? Te quitan las palabras. No, déjalo Alberto Fernández con Lito Nevia. Déjalo a Alberto Fernández que cante la balsa. Es verdad. Así se va a hundir con la balsa. Es verdad. Horacio Frega, otra vez. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, querida, bien. Sí. Tanto tiempo. Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo es que Víctor Ramos no milita con ustedes y se ha alejado tanto del pensamiento del padre? Mi amigo Víctor Ramos. Es un amigo, absolutamente. Sí, es mi amigo. Mirá, lo quiero mucho. Pero para mí también, para mí siempre es un amigo y cada vez que... mira, justo el otro día estamos haciendo un libro del sindicato de amas de casa y lo llamé para pedirle una ilustración de Ana Cacosa, que es una gran compañera nuestra salteña. Y mis compañeras las llamé, a la de Tucumán, a la de Rosario, a la de Misiones, y yo misma, no teníamos ese libro, lo ha visto tanto prestar los libros que querés que después no los tenés, ¿no? Claro. Y Víctor me lo, y Víctor le escaneó la tapa para que lo que yo le pedí me la mandó, es un amigo. Es un amigo. Lo último que yo sé en materia de política es que él estaba a la par de Bonetti en la UOM, no sé bien en qué andan ahora, no sé la verdad. Bien, pero bueno, creo que este tiempo ha sido un tiempo de mucho oscurantismo, mucho tamiz, para el pensamiento nacional. Mucho tamiz. Segunda, hablando del oscurantismo, si hubiese lo que se presume, una derrota del oficialismo, y que puede ser catastrófica, yo te pregunto, ¿no es hora de que se junten, todos los peronistas que andan, hicieron ese 100 pies, que todos tienen la pata peronista, que nos juntemos todos y vayamos a buscar el partido, a recuperar el arma? Porque Perón nos dio el partido peronista, pero el partido peronista está proscripto. El arma que nos dio para ir a elecciones, nada más que para eso, y de que dejen de utilizarlo de esta manera tan deshonesta, cuando no cumplen ni una de las propuestas del general Perón, y son absolutamente socialdemócratas y alfonsinistas. Así es, exactamente. Bueno, de alguna manera surgió una expectativa que todavía no sabemos en qué va a derivar, cuando por primera vez en la historia, lejos de darle la representación para armar la política electoral al presidente del PJ, se la dieron al presidente del Congreso, el compañero gobernador de Formosa, el compañero Ifrán. Así que nosotros tenemos una cierta expectativa de que pueda haber esa voluntad política que vos decís, de juntar, ¿no, Horacio? Que de juntar al peronismo y generar, sea a través de una PASO, sea a través de un consenso, o una interna, sea sobre todo a través del, claro, a través del compromiso de volver a ofrecerle al pueblo la esperanza del peronismo. Porque mirá, el otro día estaba mirando y pensaba, los que dicen que nosotros atrasamos, que hablamos del 45, yo decía, no, el peronismo no está en el pasado, está en el futuro, porque es lo que nuestro pueblo necesita: energía barata para que la producción sea competitiva, alimento barato para que el trabajador, el sueldo le alcance, no solo para comer, sino para vestirse, para mandar a los chicos, además de la escuela, alguna otra actividad, aprender un idioma, danza, fútbol, a convivir, a tener vacaciones, ¿verdad? Y eso, solamente eso te lo puede dar cuando vos tenés un plan que permite pensar y trabajar
otra vez por la grandeza de la patria. Por eso nosotros con el plan económico peronista lo que decimos es que tiene que haber una ley de arrendamiento rural para la zona núcleo de la Pampa Húmeda que permita que las retenciones, que digamos que toda esa ganancia extra como renta que tiene los propietarios de la tierra que no invierten, que no producen, que no trabajan, solo tienen un título de propiedad como en la época feudal, ¿no? O sea, como precapitalista, por supuesto preperonista. Y entonces que ellos, por primera vez en tantos años de historia argentina, de esta joven patria nuestra, pongan el esfuerzo patriótico, porque ¿sabes qué? Algunos no se dan cuenta de que estamos en un proceso de riesgo para la patria, que tenemos al mundo organizándose para defender la nación, para defender su propio espacio y su propio trabajo. Y nosotros necesitamos tener justamente una mirada nacional, una mirada patriótica, para ser parte de ese cambio en el mundo que, lejos del globalismo que ha sido tan destructivo y miserable y que ahora viene encarnado por los chinos o viene encarnado por los franceses que se quieren meter en el Amazonas o que de pronto busca acorralarnos. Yo pienso, cuando en Chile se habla de si la Patagonia tiene que seguir siendo nuestra, cuando los ingleses quieren tener pretensiones sobre la Antártida, y cuando acá el gobierno argentino se dedica con una chapucería que da vergüenza ajena, se dedica a decir que van a ir a traer sin condicionamiento apoyo, unos préstamos por parte de los chinos, sin condicionamiento. ¿Sabe cuál es el primer condicionamiento? Que van en contra de las leyes que protegen la industria nacional, claro, que consideran un delito vender por debajo del precio de producción, porque esa es la manera perversa que usan para destruir la producción nacional, y no es la primera vez que lo han hecho, y ahora efectivamente están avanzando con eso, de destruir la legislación que se llama antidumping. Y eso, ¿qué es el dumping? Es justamente eso, que venda y te vendan a vos más barato que los que le costó producir, porque entonces a su competidor lo destruyen. ¿Y quiénes son sus competidores de los chinos acá? Nuestro empresario, grande, pequeño, mediano. Y si vos pensás que todo el proceso que se habló de integrar, que el Mercosur, que con Bolivia, que agrandarlo, que somos todos compañeros, tanta comunidad y afinidad, y cuando vas a los bifes, los bolivianos preferían comprarle esto a los franceses porque venía más barato, comprarle aquella otra cosa a los chinos porque les convenía, porque le... Y entonces vos decís, bueno, ¿y dónde está esto que entre todos construimos el espacio común de soberanía, de producción, de trabajo, de derechos para nuestro pueblo, ¿no? Julio Ricardo te quiere hacer una pregunta. Es un gusto poder saludarle. ¿Cómo está? Después de esta clase que nos ha dado, no me quiero escapar de mi ámbito habitual, que es el ámbito deportivo, que está absolutamente descuidado. Quería saber su opinión sobre el desarrollo del deporte como elemento educativo y fundamentalmente el crecimiento del fútbol femenino, que ha sido un fenómeno espectacular en el mundo, del Ecuador para arriba, y en la Argentina nadie se ha preocupado de lo importante que es el fútbol con las mujeres. Mira vos, mira, las dos cosas que vos decís. Por un lado, el tema del deporte. El deporte, la música. Vos sabés que ustedes han empezado esto con perdóname, te voy a hacer una digresión, ¿no? Ustedes han empezado esto recordando que yo me formé con el Colorado Ramos, ¿no? Años antes que el Colorado se muriera, por ahí sería el 91, no me acuerdo muy bien. El Colorado decía asiduamente que las escuelas debían cerrarse durante 2 años para que todos los docentes se pongan a repensar un sistema educativo que se ponga al servicio del desarrollo de nuestra patria, de nuestro pueblo. Sí, me acuerdo. ¿No? Y entonces un día yo le digo, ay, Colorado, sobre que nos protestan por derecha y por izquierda, por arriba y por abajo, porque nos pelean de todos lados, usted ahora le viene a decir a la familia que quiere que cierren las escuelas. ¿Y qué va a hacer la familia con los hijos? Le digo yo, ¿no? Yo, a su vez, como madre de hijos pequeños, más o menos, adolescentes, chicos, en esa época, y entonces el Colorado me dijo, pero no, Pimpi,
que cierre la escuela en el sentido de que toda esa cosa académica, acartonada, universalista, lejos de lo, del sentido de lo nacional, se ponga a reflexionar y que los chicos tengan deporte, música, plástica, todos los días, y se desarrollen. Y yo pensé, si se atreviera uno a hacer una revolución educativa y hacer eso, acá al revés, ha venido Macri a la ciudad y ha destruido y ha arrasado, por ejemplo, con las orquestas juveniles. Bueno, vos me preguntabas de deporte, ¿no? Pero a mí se me mezcla todo eso, porque es esa posibilidad de formarnos como personas, como seres humanos íntegros, que no es solamente lo que teóricamente alimenta nuestra cabeza, que ya hasta lo están dejando de alimentar, porque si te has dado cuenta que le venden a los chinos hasta la carne que comía nuestro pueblo, y entonces nuestro pueblo va dejando de comer carne porque se le hace inalcanzable. Toda la decadencia y la destrucción que estamos padeciendo es tremenda, y yo pienso que esa referencia al deporte, esa búsqueda de los clubes, y te voy a decir una idea que tiene un compañero nuestro que la está desarrollando, que tiene que está vinculada con la utilización de la Costanera Norte acá en la capital. Has visto que hay todo un debate y un falso debate entre oficialismo y oposición en la legislatura de la ciudad respecto de qué hacer ahí en la Costanera Norte, y se han hecho audiencia pública y todo eso, y sin embargo las discusiones son más o menos sobre lo mismo. Y mi compañero, ¿sabes qué dice? Lo que él dice es que en toda la Costanera lo que habría que hacer es hacer acuerdo con todos los clubes que hay en la ciudad y que se haga deporte náutico, que nos apropiemos del río de una manera activa, positiva y formativa para nuestros jóvenes, y de integración para toda la familia. Y me pareció una idea extraordinaria. Yo no sé yo cómo lo haría, ¿no? Pero me pareció extraordinario poder pensar que no sea solamente el supuesto enfrentamiento entre hacer torre o tener plaza, porque a las plazas las tienen enrejadas, a las plazas tampoco las tenemos hoy como un espacio de utilización y de aprovechamiento. Perdón, en nombre del deporte, finalmente le agradezco esta preocupación, muy amable. Y te quiero decir una cosita más sobre el tema del fútbol femenino. A mí el fútbol me encanta. Muy chica, soy hincha de Atlético Tucumán, iba a la cancha, y de Boca, y soy hincha de Boca también, y también en otras épocas iba a la cancha. No iba sola, cuando tenía más o menos un grupo para ir. Me gusta mucho, me encanta, y me encanta el deporte que es de equipo, me encanta todo lo formativo que tiene el deporte. Y mi hija, yo tengo una hija mujer que formaba parte del equipo de fútbol femenino aquí antes de salir a Tucumán, y de jovencita, de chiquita, que practicaba otros deportes. Y me parece que no solo en el fútbol, también en el tenis, también en todos los rubros deportivos hay una desvalorización de la participación de las mujeres, como la hay en otros terrenos tan tremendo como es el hecho de desvalorizar a las amas de casa, de desvalorizar el trabajo que se hace en el hogar. Y en esta época donde se habla mucho de cuidado, pero donde se omite, se ignora a las mujeres, todo esto que vos estás planteando forma parte de lo que nosotros necesitamos reflexionar y lo que queremos llevar como discusión en la elección de la ciudad. Nosotros vemos la amoralidad que hay en cierta dirigencia, vemos que esa crema de la dirigencia que hace como que se pelea, pero que juntos defienden un statu quo que le da la espalda al pueblo, y nosotros queremos que vuelva a reponerse para la política el comprender que un gobierno sin alma no es un gobierno, es una vergüenza. Pimpi, te agradecemos mucho, un abrazo a Moreno, gracias por estar, vamos a estar en contacto. Me dio mucho gusto hablar con ustedes tres, me dio mucho gusto. Hacía mucho que no intercambiábamos. Les agradezco enormemente la llamada. Beso, y seguramente Pimpi, la audiencia que ha estado escuchando, han ganado muchos votos para ustedes para las próximas PASO y dirán, con vistas a las elecciones. Un abrazo, Pimpi. Ojalá. Un abrazo muy grande para los tres. Hasta luego.